estamos aquí en la Feria Perú, mucho gusto, y por supuesto las cámaras de Habla TV no podían ser ajenos a este evento, que es a nivel nacional. Es un evento que PromPerú está realizando nuevamente en la ciudad de Tacna. Claro que sí, en la edición 2015 de Perú, mucho gusto. Y por supuesto, aquí en Tacna tenemos el honor de estar aquí con toda la gente de todas las regiones, con los diversos potajes, las comidas típicas de todos los departamentos de Tacna. Vamos a ver qué tenemos, porque me han dicho que está todo buenazo, está riquísimo. Así que nos vamos a ver. Vamos, síganme. De cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Encendete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, que el niño quiere mamar. Inga, inga, llévaselo a su mamá. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. A su mamá, enciéndete candela, que no se quema, fríete cebolla, que no se quema, enciéndete candela, que no se quema, fríete cebolla, que no se quema, mantequita caliente, que no se quema, mantequita caliente. Amigos de la TV, seguimos aquí en Perú, mucho gusto, en la edición Tacna de este año 2015. Nos encontramos con un amigo, Gunter Rabe. Gunter, bienvenido a Tacna. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Nos encontramos en Lima, en el Mistura, ya en tres oportunidades, y ahora acá visitarnos en nuestra tierra. Donde comer, ahí te veo, ¿no? Comer y tomar un poquito. Está bien, está bien. ¿Qué te parece la fiesta aquí en Tacna? Espectacular, porque no solamente se está probando lo mejor de la comida peruana, sino lo mejor de la comida de todo el sur. Y lo que más me ha gustado es que he visto gran cantidad de chilenos que están, que se chupan los dedos, y eso me encanta. ¿Cómo estás? Muy bien, yo vine de tu color, ahora mira cómo estoy. el sol y la caja china. Y bueno, tenemos la aceptación del público, eso es lo que nos da ánimo, es igual que un artista cuando lo aplauden, cuando canta bonito y lo aplauden, es lo mismo el cocinero, ¿no? Cuando la gente vuelve quiere decir que le ha gustado nuestra comida, ¿no? Me están comentando, por ahí estamos viendo, te van a hacer alcance de un premio que has recibido tú, justamente de Perú, mucho gusto, pero en la ciudad de Tumbes, que es el premio al plato más vendido de todo lo que es la edición de Perú, mucho gusto, que hizo en Tumbes el año pasado. Sí, gracias a Dios, hicimos el viaje fue una odisea, de extremo a extremo, pero valió la pena, fuimos representando a Tacna con la caja china.
Y bueno, ahora estamos en la cocina aquí de la embajada y en verdad tenemos aquí un trocito de lo que es caja china de chanchito. Está espectacular. Prueba, a ver, prueba. Nos encontramos en mar adentro, ellos están acostumbrados a que el pulpo al olivo sea uno de los más pedidos en todas las ferias, ¿no? Sí, el pulpo es uno de los platos más pedidos en el restaurante, bueno, y ahora ha tenido bastante acogida. Sí, bueno, en el primer Perú Mucho Gusto y en el segundo definitivamente fue el que se llevó el premio. Pero ahora también han aportado con el picante de marisco que también la gente ha aportado y ha dicho que estaba muy rico. Sí, definitivamente el picante también ha tenido esa acogida, ¿no? Como la tiene en el restaurante. Perfecto, invítalos entonces a degustar todo eso aquí y que se pueden hacer adictos, como digo, porque al final lo van a encontrar tal cual, en el mismo sabor allá en Mar Adentro. Así es, los invitamos Mar Adentro, que queda en la avenida Pinto número 28, de lunes a domingo. Bienvenidos. Estamos con el alcalde Lucho. Gracias, Tana, vuelve a sonreír con esta feria y por supuesto con tu nueva gestión. Bueno, nosotros siempre hemos, como tangneños, hemos tratado de que este parque, como le dije en mi discurso, es un parque que se llama Parque Perú. A este parque ha sido construido por varios alcaldes. Yo he puesto una cuota de este trabajo, pero ha sido para mostrar lo mejor de nuestro país, lo mejor de nuestra cultura, nuestra cocina, nuestra agricultura, nuestro espíritu, nuestra sonrisa, nuestro amor hacia los demás. Este parque ha sido hecho precisamente para eso, para mostrar las bondades del Perú a todos nuestros vecinos, para que nos vengan a visitar, para que vengan a comprar, para que vengan a comer, a distraerse. Tacna es una ciudad de servicios y en eso tenemos que empujar fuertemente todo el tema que se llama desarrollo de servicios, turismo, para que nuestra gente, que es 80% de comerciantes, pueda tener una vida mejor. Cacique, definitivamente este es uno de los lugares preferidos porque, miren, este es uno de los lugares en el que estamos todos los tacneños comprometidos a demostrar que nuestra comida tacneña es la más deliciosa del Perú. Así es, hoy día tengo el orgullo de decir que hemos rayado con el picante de la tacneña. Y la patasca, que no siempre se come. Sí. Esa patasca es riquísima, se la recomiendo a todos. Receta es la receta de la abuela, de la tatarabuela, así que si tú quieres comer la verdadera patasca tacneña, por el cacique que pasó. De hecho, obligadísimo. Perfecto. Entonces, ya saben, en el cacique, con el mismo cariño de siempre, y atendido por Alex y Nati, lo van a encontrar con la patasca, el picante, el adobo, que acá fue una muestra, pero tal cual con la mejor atención en el cacique. Nos vemos. Ay, esta viudita, cómo está muy triste. Estamos aquí en la parte, en el backstage de la Glorieta Tacneña y miren, con una gran sorpresa de la señora Hilda. Señora Hilda, felicitaciones, le está yendo muy bien aquí en esta edición de Perú Mucho Gusto. Sí, nos está yendo muy bien. Yo creo que esta es una ventana abierta donde nos permite mostrar todos los productos de Tacna y más aún todo lo que tenemos en el Perú. Estamos aquí con Félix Lu de Madame Tussauds. Félix, bienvenido a Tacna. ¿Qué te parece la feria en esta oportunidad? Acá en Tacna es muy bueno, bien bonito, bien honorizado. Gracias por un Perú. A mí me encanta acá en Tacna, gracias por la comida de Tacna, de regiones, gracias. Bueno, aún conocido de las cámaras, en un programa muy conocido hace poquito, Javier Amporo, bienvenido a Tacna y por supuesto acá las chicas están gritando cada vez que te den. Ok, no, muchas gracias a ProPerú por la invitación y además por la iniciativa. Yo soy uno de los cocineros que, digamos, ha tenido la suerte de viajar mucho con este tipo de ferias, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. Y venir a Perú, y venir a las ferias alrededor del Perú y sobre todo en Tacna es venir a aprender siempre de su gente, de su historia, de sus insumos, de su gastronomía, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos a brindar con este riquísimo macerado aquí de la señora Hilda Cuadro. Nos quiere presentar a su sobrina, por eso nos está dando tanto de tomar, ¿ah? La gente sigue sumando aquí, la pasamos bien, entre amigos, con unos riquísimos licores de acá de la zona. Salud. Espero que vuelan pronto y que no se olviden, por favor, de Tacna, y que Perú Mucho Gusto venga muchos años más. Seguimos aquí en Habla. A que no me quema. A que no me quema. A que no me quema.
Amigos de Habla TV, nos encontramos con la directora de turismo de PROM Perú, la señora Marisol Acosta. Bienvenida a las cámaras de Habla TV, señora Marisol. Un gusto de tenerla en Tacna. Muchísimas gracias, Toño. Un gusto también poder, desde la iniciativa, a través de PROM Perú, haciendo esta feria, pero mucho gusto tenerlos ustedes aquí, que nos ayudan a difundir justamente este exitosa feria y lo que ha ofrecido y lo que está ofreciendo a los visitantes. ¿Cómo no vamos a poder difundir si estamos orgullosos de que ustedes nos hayan elegido por tercera vez en la ciudad de Tacna? Estamos encantados. Así es, y precisamente desde Miniciatura lo que impulsamos es la innovación, ¿no? Entonces hemos encontrado espacios distintos, nuevos, novedosos, como este, que es la sección del pan. Esta es la sección donde están elaborando el pan en vivo. Se ha construido un horno gracias a un auspiciador, y este horno va a quedar además aquí en el Parque Pocoyay, gracias al zapallo de carga, que es tan delicioso, y tú lo debes de conocer, así es, tacneño, que poco se conoce. Han hecho un pan de zapallo. Y lo probé y es espectacular. 89 stands que han venido trabajando arduamente desde el día de ayer. Momento para agradecer a todos los expositores que nos han acompañado y a los auspiciadores que también nos han apoyado en este evento. Así que es un espacio donde la familia va a encontrar entretenimiento, aprendizaje, encuentros con otros sabores, con más de nuestra cultura, de lo diverso de nuestra cultura. Y creo que ese espacio del Perú Mucho Gusto reúne una serie de cualidades que esperamos que nos sigan visitando. Así que todavía estamos mañana. Así que si está en Arequipa, estamos a pocas horas aquí en Tacna, venga aquí a Tacna. Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura. ¿Qué tal está ese? Buenísimo, Coca Sour, ¿verdad? Felicitaciones, señora Isla, porque ya... Negra criolla, es con un buen pisco de negra criolla. Felicitaciones de antemano, porque ya es, bueno, diferentes años que está aquí en Perú, mucho gusto. Y también me contaba que ha llegado hasta Mistura. Señorita, estoy viajando varios años en Mistura a exponer los productos de Tacna. Permítame, por favor, probar aquí. ¿Cuál es este? Este es una crema de mango. Crema de mango. Pequeña. Ok, a ver. También preparado con pisco de negra criolla. Vamos a probar entonces, a ver, síganme las cámaras, por favor. Bueno, yo me quedo con este. Buenísimo. Ya saben, Sobraya, un año más en Perú, mucho gusto. Será entonces la última vez que nos encontremos, chicos. Y bueno, yo los dejo porque me voy con mis dos traguitos, a ver. Listo, muchas gracias. Salud, salud, salud. Mi vida, mi todo.